Guilty Gear Xrd Rev 2. Guilty Gear Xrd Rev 2. Guilty Gear Xrd Rev 2. Hola, hola, hola. A ver.
¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿se escucha? Quiero probar algo. Ok. Supongo que en un rato arrancamos. Estoy viendo si se mete gente. Ahí está. Quiero probar algo.
¿Cómo va, Jin? ¿Hola? ¿Jin? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Lo que quiero saber es si esto se escucha en si se escucha tu voz en el streaming. Para eso le quiero pedir a alguien. Vale. A ver, está abierta. ¿Se lo escucha a Jin también? Hola, 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 ahí hablo. Bancame. Habla, a ver. Hola, hola, hola. Quiero ver si... Sí, no hay drama. Ahí hacemos las pruebas. A ver, para que avise a la gente también. ¿Se escuchan ambos? Ok, genial. Ah, perfecto. Bien, se nos escucha a los dos. Buenísimo. Papá. Voy a pegarlo en Fighters. Pum. Sobreentiendo que es broma. O sea, el que me digas es broma. El que me digas es broma. ¿De qué nombre tiene la sala? Decime, o sea, ¿querés de mi ID de Steam? Dale, dale, ahí les doy. Eso. Igual si los tengo yo agregados, a la gente que esté interesada la invito directamente, ¿no? Sí. Dale, perfecto. Ahí les estoy diciendo. ¿Le digo que se meta al Discord también? Sí, decía que se meta al Discord. Dale. Solo dale, que creo que en Twitch hay, o sea, tiene que tener cuidado nada más con no decir cualquier cosa, creo. No, obvio, obvio, sí, no, no, no. Por lo menos Muku me limó la cabeza con... ¡Estamos en stream! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que hice! Ah, sí, sí, no hay drama. Ahí le digo. A ver, pará. ¿Dónde está? Yo digo para que te puedan escuchar a vos cuando ponele si están jugando, sí, y obvio, tenés obvio, que decir la idea algo. Es eso. A ver, quiero que probemos jugar. Dale. ¿Con qué vas, con Sin? Sí. Dale. Sí, sí. Tengo que voy a ir con Kai. Dale. Ahí se mete Javi en un rato. Dale, buenísimo. ¿Qué haces, Vlad? ¿Cómo va? Anda bastante bien. Sí. Ah,
Sí, creo que con el Erdas te conviene hacer Jumping H y después JD, porque tenés dos overhead en vez de JD derecho. Ah. Pero el 6H o el H normal? El Jumping H, digo. Cuando vas en el salto, haces Jumping H y después JD. Perfecto. Ah, le puse a la sala 3 rounds. ¿Quién se metió, Javi? Ah, mirá, no me di cuenta, yo también, tenés razón. Ay. Ah, mal, mal amigo. Sabes que yo tengo mucho la costumbre de, bueno, ya has visto. Sí. De saltar con los botones más a, con el J, con. En vez de saltar con el JP, ponele. Sí, claramente JP. Ese backdash. ¡Ah! Bien. No quería hacer eso. No, soy un idiota. Claramente no le gana la super eso. Claro, con el JP tenés razón. Ahora estuve probando y picapeas un montón con sí, JP. Con el JP, olvídate. Ah, mal. Ahí fíjate que lo estás cortando antes. Sí, sí, re mal lo hice. Igual sigue sirviendo porque me habían dicho que ya no servía sería RC después de comer. Sí, sigue sirviendo. El tema es el timing. ¡Ah! ¿Quién se metió? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Con quién estoy hablando? Darío, ¿cómo andas? Todo bien. Espera, a ver si hay alguien para jugar. No, somos tres en la sala por. ¿Vos estás en la sala? Cuando llegué, me mandaron. Espera, bancame un segundo que voy a reiniciar la sala y le voy a poner dos rounds. Dale. Y súmense de nuevo. Dale. Dale, perfecto. Ahí está, súbense. Ahí voy. Bueno, Darío, yo lo conozco a Darío Rosen, es de Argentina, es de Mar del Plata, sos Darío, ¿cierto? Sí. Y está empezando a jugar con Raven, le gusta Raven. Está bueno, re bien. Empezando a jugar es decir mucho, pero bueno. ¿Por qué? Manqueando un poco. Bueno, pero manqueamos todos. Totalmente. Es la idea. Ahí te invito, Darío. Sí, me meto, viste, en Discord para ver qué hay, qué no hay, qué se hace, qué no, viste. O sea, mira, la idea es.
de empezar a juntar un grupo de gente que tengan ganas de aprender y un poco ir explicando el juego y como que haya gente que tenga gente nueva para jugar, que esté arrancando y que esté en la misma. Porque hoy por hoy no somos demasiados, pero la idea es que seamos más y que tengamos gente de todo nivel para jugar. Si alguien empieza o si alguien ya está un poco más avanzado. Y que no pase como quizás me pasó al principio, que no tenía nadie con quien jugar, que estuviese a mi nivel. Porque me cagaban a palos todos. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo entré a jugar y la primera vez que entré, vine por todos lados. Sí, es que Elite Gear es un juego bastante opresivo encima. Y como al principio yo no entendía muy bien la idea del personaje, yo con Raven, imagínate que me tiraba a presionar con Raven, me ponían un bajo y después me cagaban un combo y... Después me explicaron que no es un personaje de tanto ataque como Sol, no, claro, que es más estrategia. Es más neutral y de repente caerle con el dash, o con la bola, o con el agarre, pero sí, por lo general va a estar por la pantalla, va a estar al fondo de la pantalla y entrar cuando vos querés. Me cagan a veces porque se paran con DP, yo me como el DP como loco. Bueno, pero lo que tiene Raven es que vos podés hacer un safe jump con el dash. O sea, tenés que aprenderlo. Pero básicamente tenés un safe jump, ¿eso qué quiere decir? Que vos podés caer antes, si alguien toca DP, caer antes al piso. Y si no, claro, pegás. Lo cortás. Y si no, claro, pegás. Sí, cortás el vuelo. Ah, no me salió. Porque en realidad me encanta Sato, pero para jugar Sato tengo que nacer dos vidas seguidas. Bueno, sí, Sato es difícil. Y hay que prepararse ya para el año que viene para la Steve. Hay que prepararse para el Strike, a ver qué onda. ¿Y qué les pareció? Se escucha medio robot y fuerte la voz de quién. Ok. Hola. ¿Se pone cualquiera? ¿Escucha bien? Sí, se pone cualquiera. Bien, ahí está Munku diciendo manco. Bien, gracias Munku, como siempre. Así que, no sé qué les pareció el Strive, lo que dijeron del Roman Cancel y todo eso. Y yo creo que hay que ver porque falta bastante... Porque ahora tienen Roman de ataque y Roman de defensa también. Porque había mostrado un video Sonic de... Cuando estás en presión, que tocas el General Roman y como que te tira para afuera para sacar de la presión. Sí, yo creo. Como si fuese un Dead Angle, pero más safe. Porque no te lo pueden castigar ni te lo pueden. Sí, es como un Dead Angle, exactamente. Bien, ahí se metió alguien más. Si querés, jugá con. Watch out. Mientras probá, a ver qué tal anda. Dale. Vamos esperando que se sume gente a la sala. No. Otro Kai. Bien, entonces tengo que ver cómo vamos a organizar esto. Esa, viene ese combo, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? ¿Cómo venís con Sin? Tengo mucho problema para hacer... ¿Viste que en la guía de Machado explican que a veces uno espera? Sí. Y el otro, y el que defiende justamente soñando con normales. Cuando yo me acerco con normales tengo muchísimo problema porque siempre me piden en counter porque hago más largo el micro dash de repente o algo así. Hace más a Freak.
diría yo. Ah. Bien. Ahí. Ajá. Y después tira Farese, después del Dash Break. Ah, disculpa. Ah, bien. Entendí. Ajá. Uf. No. No. Toma, dice. Uf. Oh, mira. ¿Con quién está jugando? Es de Abunai. Se me cagó el joystick. ¿Sí? Sí, espera. Ahí vuelve. A ver si le pasa. Ya me parecía raro ya que se quedó. Ahí va. A ver, se metió Moku. Mi voz también suena mal. Ahora vemos cómo nos vamos a arreglar. Suena mal en el streaming. Ah, bien. ¿Quieren que me pruebe a meter yo? No aseguro nada, pero... ¿Te vino internet, Javi? Aparentemente sí, no sé cuánto más va a estar estable. Ahí se metió Moku, decile que... nos llama que se meta al chat de voz. Dale. ¿Cómo mierda tiene puesto ahora el nombre? Ah, Bulletin. Bien, la idea es que... a ver... ahí se levantó Ichi. Oh, cierto, estaba traineando aquí en un Gran Blue. Ya me llegó de Oliver. A ver, voy a... Me salgo un ratito. Esperá. Voy a... así agrego... ah, sí, agrega gente. Claro, así meto gente a la sala. Bueno, le juego a esta Muku y ahí... dale. Así meto gente a la sala. A ver, ¿qué onda? ¿Qué haces, Muku? Vengo a decir las malas palabras. Bien. Las malas palabras. Las palabras prohibidas, venís a decir. Che, no, bajate el sonido, se escucha todo. Alguien se escucha de fondo. Ah, no soy yo, qué boludo. Sí, sos vos, Muku. Se te reescucha con eco encima. Sí, ahí está. Tiene el estímulo de acoso. Claramente necesito una conexión más polenta. ¡Ay, porque... Dios, no! ¿Quién? ¡Rosen, cállate! ¿What? No sé, Moku. No se lo escucha re fuerte a Rosen, boludo. No, a Rosen se lo escucha bien. Y porque Moku tiene... está, tenés paqueado el audio vos, Moku, hoy. Bueno, tenemos 15 espectadores. Están todos mis primos y mi abuela. No, no, me quedé sin comida. No. Chau. Bueno, Moku, ¿querés contar un poco de sí mientras jugás? Sí, apretás botones y ganás. Gracias, Moku. Muy buen aporte. Mira. Mira, pero se pega, no, boludo. Dale. Esa persona que más pelotudo del juego. Contá algo de sí. Espera, déjame terminar, no tenés que ser. Vos sos muy profesor, boludo. No es apretado, ahí pasan cosas. O sea, le acabas de decir que tenés que tener en cuenta el meter de la comidita. Pero sí. Pues tiene todo. No se merece tener tanto. O sea, no es tan malo el meter de la comidita como para cosas, como para... ¡ah! No es 13 como. Como si para que no tenga tremendos pokes como los tiene, o sea. Y daño pelotudísimo. Sin embargo, sí no está considerado top tier. Sí, es top tier. ¿Vos decís que sí? Me parece que no. Mira, es re top tier, boludo. ¿Ese es el mejor personaje del juego? Creo que es muy relativo quiénes son los mejores personajes. Te robó el alma, qué mala persona. Sí, bajá el volumen. No sé a Moku. No sé esperá, si es le tengo a que mí. Bajar el volumen a Moku. Esperá, me dicen que a Moku se le escucha muy fuerte. Ahí le bajé el volumen, habla Moku. De eso. Ahora a Moku no le escucho nada. Haciendo un ataque psicológico, boludo. Bueno, Moku, pero digo, vos sabés Sarasin un poco, porque todos sabemos que lo estuviste traineando. No lo sé. Y aprovechá y contá un poco de Sin, del personaje. La idea es que... la idea de Sin es que quieres apretar
apretar botones y hacer daño y... Dale, Moku, esto es lo mejor que podés hacer, Moku. Esto es lo mejor que podés hacer para explicar a Sin. Llegas a matar. ¡No! Te quería agarrar yo. Bueno. Bien, entonces. El único problema es el meter de la comida. Me morí. ¿Vos decís? ¿Me lo dejé? ¡Ah! Casi. ¡Ay! ¿Cómo zafaste? Bueno, escuchá, la idea es que contemos un poco de... Moku ahora está muy bajo. Bien. Espera, te voy a subir el volumen. Puedes jugar el juego como se le cante el orto. Tiene Fox de media pantalla como el Big Driver. Tiene un low que siempre agarra todo, pasa para abajo de proyectiles. Es fucking Grand Viper safe. Es cero on block. Es neutral. No se puede challengear con nada de eso. Che, ¿no era que se iba un rato Yandanork? Sí, vení, vamos al otro. Esperá, ahí agarró. Ok. Tiene el movimiento plus on block, tiene el jump con el live ese de mierda. Bueno, escúchame. Nada de lo que puedas... O sea, tiene cosas muy pelotudas que son castigables, pero no hace falta que lo haga. No hace falta que haga las cosas castigables, porque... Puedes jugar todo safe y sacarte la ganas de vivir igual. No tiene acá, ¿qué va a hacer? Relay Airdrop, bueno, hizo. Trow me cambió, pero. Eso tiene también el 5H, es uno de los mejores tierras del juego, ni siquiera tiene actividad. Moku, ¿cuántas tasas de castillitos más? Te bajó un cambio, guacho. Nada, me están pidiendo que hable de Guilty. Está bien, pero habla. Se levanta tarde, es una mierda. Bien, genial. Habla un poco más despacio de Sin. Contá un poco más en detalle cosas del personaje. ¿Qué especiales tiene? El 6P, el 6P, mirá, el 6P. ¿Qué tiene el 6P de interesante? Le pasa por abajo de Pose, que levanta un combo de la mitad de la vida. Le puede ganar el neutral directamente apretando ese botón nomás. Ahí lo podría haber ganado, pero apretar mal el botón. Una vez ahí tengo. Ese bueno, el Sam 10. Es una de las pocas cosas que puede cancelar el Sam 10. Este es neutral, señores. No me imagino lo que están haciendo, pero es duro Big Driver junto a Mundo. Y están haciendo un poco Big Driver y Big Driver. 6H. A ver, vamos a relatar un poco. Bien. Ahí Moku. No, okay. Ahora lo vamos a organizar un poco esto. No, me agarró. O sea, ahí tienen un peligro, pero. Ah, no tengo DP. No. Ah, se sabía que iba a ser ahí. No, mira cómo agarró. ¿Comé? ¿Ah, sí? ¿Tengo IP? ¡No! Tirás muy rápido el Roman Cancel. ¡No! ¡No! ¡Uy, no! ¡Get fucked! ¡Get fucked!
Get fucked, my N-word. Ok, espera, quiero que se sume no gente. No importa, el CP, mira cómo lo levantó, mira cómo ganó el clásico. Ha pegado CP, mira cómo lo levantó el CP. Bueno, mira. Pero pariste contra Far Slash y pariste contra el Hunt. Lo tenía mal. Ahí me agarró en continuación. Eso lo tenés que hacer después del Jumping H, Jin. O sea, cuando saltás con el Jumping H, el segundo overhead es el Jumping D. Ah, bien. Entonces pega el Jumping H, la persona automáticamente se cubre abajo y pega el Jumping D. Ok. Mostráselo, Muku. ¿Qué cosa? Jumping H seguido de Jumping D. No, lo hice mal. Ahí lo que quiere hacer es el Jumping H y lo puede hacer con... quiere hacer justamente eso, una protección encima. Es lo que estaba diciendo, Muku. Bien. Bueno, también... Bien ahí, Jin, mejor. Guarda con la comida, Jin. Oh, bien. Estuvo bien. No hay forma bien. De hacer posita de misión de la comida. Bien. ¿No hay forma de qué? No hay forma de hacer positiva la comida a menos que tires unos movimientos en particular. ¿Quién mierda está expectando que no me deja sacar el salir? Bueno, listo. Emma Capo. Vaya en otro lado. Espera. Salí, Emma Capo. Ahí salgo. No te pongas a espectear, ponete en la cola. Ajá, ponete en la cola si jugás, Darío. Ah, no, ya se congelaba la puta mierda. Bueno, esperá. Ahí salgo dentro. Listo, ya saliste. ¿No? Ahí está. Sí, bien. Ahí está. Volvé a entrar. ¿Estás, Muku? Quiero que se meta gente que recién empieza a jugar. Vamos a intentar hacer eso. Ahí invité a una persona que se llama Dramerun. Ah, Dramerun lo conozco. ¿De dónde es? Creo que es de Chile. Ok. Dramerun igual sabe jugar. Juega con Jam, me parece. Ah. Yo ya jugué contra él. Esperá, Muku se fue. Bueno, dale, Jin, vamos a jugar. ¿Voy? Dale. Dale. Escuchá, en la esquina, saltar con JH y hacer Jumping D. Cuando le tiras al oponente al piso, anda bastante bien. Es como, dale. Que es como casi un fácil. Se me rompió todo. Bueno, ¿qué cosas puede hacer Kai? Tiene básicamente, yo diría, casi los mejores anti-airs del juego. Sí. Que son 6P. Ah, me olvidé. Y 2H. Ahí está, exactamente eso, ¿viste? ¡Ay, no me... bien! Claro, sí. Estamos yendo a 8 frames, Jin. Sí, a mí me marca 4 ahora, no sé. Está bien, capaz que ¿te marca 8? Sí. Uy, mi stick. Mi stick me está abandonando hoy. A mí me marca 4 y se siente bien, o sea, no se siente. Y capaz que el streaming no me está ayudando. Ah, puede ser eso, Espera. Ahí está, dale. Dale. Bien ahí. Claro, tenías razón, o sea, todo el problema del movimiento. Es el movimiento, es normales. el dash break. Todo el movimiento del juego. Sí. Es dashar y break, ¿ves? Claro. Me está yendo a 7. Igual con Muku me anda bien, pero me parece que nuestra conexión no está andando bien ahí. Puede ser. No, a mí me marca 4, mira, te mando. Sí, recién a mí también me tiraba 7. A ver, quiero probar con Day Oliver. ¿Con quién estás dale, jugando? Dale, los voy a ver. Ok. ¿Quién es Watch Out? No sé. Pero yo estoy del otro lado, no es tan malo. Tururú, ¿qué dice Gon? Delay 8, el dolor, rico delay. Después nos quejamos de Pali. Sí, igual. Oh, Dios. No. ¿No? ¿Qué está pasando? Problema tuyo del host. Creo que puede ser. A ver. Espera.
Javi, vení, probá conmigo. Quiero que probemos. Espera, a ver. Jugá con. Con Oliver Jin. Quiero probar. Ah, dale, ahí me fijo. Igual lo creo que lo veo en una barra, así que seguro de 4 para arriba tira. Está bien, nosotros estamos bien. 5. 3, 2. Bueno, 4, estoy streameando bastante bien. Pará, ¿te puedo tener 4? Solo tengo 2. Está bien, yo tengo 4. ¿Jugamos esta o querés pasar con alguno de los pibes? Dale, voy a volver a la room. No, entonces a mí me está dando mal con Watch Out, aunque tenía 3 barras, pero me está dando mal, no sé. Bien. Quiero que se meta gente que esté empezando a jugar así. Podemos explicar un par de cosas. Munku está ocupando un spot. ¿Tienes alguien en lista? Sí. Hay gente que me dice que está tornando a comer y que se mete. Hay un slot todavía libre. Le grité a alguien. Yo estoy intentando entrar y no me deja. Me estoy contando con el server y me tira. Me tiro para atrás. Esperá, vos estás con. ¿Entraste uniéndote al juego? ¿Uniéndote a la partida? Sí, me estoy uniendo a la partida de Jane, pero no. Esperá, ¿quién sos vos? Déjate, ponete directo a la de Rosen. Escuchame, ¿cuál es tu nick? Emma Capo. Recién estabas. Claro, por eso. Estás con Wi-Fi. Estaba ahí, pero. Se había tildado y salí para volver a entrar, pero ahora no vuelvo a entrar. Ah, eso pasa a veces cuando se tilda en la partida que alguien está especteando. Tenés que cerrar el juego y volverlo a abrir. Dale, a ver, eso. A ver, quiero probar cómo me va con Watch Out y con Dramerun. Buenas. ¿Cómo va? Ah, mis oídos. Eso estaba muy fuerte. Ah, Moku se mutió. Che, a ver, vos. ¿Estás para meterte? Sí. Ahí te invité al lobby. ¿Le estuviste dando a Milia al final? Sí. Me parece bien. Moku te hace mucho, pero. Había estado en el entrenamiento un shotín. ¿Quién tenemos que sepa de Emilia? Matt. Matt sabía bastante y puede pasar muchas tampoco. Bueno, eventualmente le podemos pedir a Matt que te dé una mano con Emilia. O sea, tenemos un chico que juega Guilty, que juega con Emilia. Y ahora no está jugando. Pero digamos como que si necesitas alguien que te ayude con Emilia. Podríamos pedirle a Matt si se copa. Chi, ¿qué hace, gente? ¿Cómo va, Ichi? ¿Todo bien? Un poquito mejor. Bien. Watch out. A ver. Si no hay cupo en la. ¿Cuánto queda para explicación? Si no hay cupo en la sala, podré verlo en stream. La sala ya se llenó. Sí, pero. Pero si no. Pero si no vamos a un lobby grande, si están todos abandonados. No, los lobbies son que tenga 8 personas, pero esperá. No, el lobby no, pero de última vamos a una sala común y ahí nos podemos poner un montón. Sí, o sea, se puede crear otra sala. No, ni siquiera, podríamos ir todos a en los lobbies generales. Claro, eso es lo que digo. Pachanito va. ¿Cómo? Ir a un lobby general. Creo que por hoy está bien. Mató, pero para ahí otro día puedes usar los lobbies 64, ¿viste? Si junta gente. Bueno, casi todos abandonados, no hay nadie. ¿Cuándo? Bueno, vamos a contar algo de Kai, Ichi. ¿Querés contar mientras yo juego? ¿Kai? Sí, estamos en duelo de Kai. Uno de los mejores personajes del juego, personaje básico. Es el también. Shoto, el Ryu de Guilty. Es un Ryu on drugs, diría yo. ¿Un Ryu on drugs? Tiene mejor space control que Ryu. Tiene
El midrange de Kai es muy muy bueno. Los antiaéreos muy muy buenos. Ok, voy a hablar de los antiaéreos. Voy a esperar a que salte y voy a usar los antiaéreos, que son el 6P y el 2H. Y el Close Slash también. Y el Close Slash también. Close Slash también. Pega muy alto ese golpe. Pero no salte, muchacho, de este. Bueno, vamos a agarrarlo con el 2H. El Oki de Kai, que te da un 50-50 cada vez. Si tenés meter, y depende cómo quedas en el corner, básicamente. Bueno, voy a hablar un poco de Kai mientras que juega. Genial. El Oki lo puedes explicar cuando lo haces. Sí, Far Slash, uno de los mejores pokes. Sí. Junto con 2S. Como ven, tiene mucho reach y con esto cortas el recovery. Bien, antiaéreos. 2H y 6P. Eso que es un overhead. La presión con el 6H. Toman. Eso que te deja super positivo. H. Y un block. El 6H on block te deja super positivo para poder hacer lo que quieras. Tiene... ¿cómo es? Más 12, creo. Tiene que special es. Tiene special cancel. Ah, es verdad, es cancelable en especial. Y a ver... Guild Sever hace, online. Lo que hace algunos monjas es... tipo, te hacen el primer hit del 6H. Y te hacen split seal. Sí, eso es como pseudo frente a lo que les gusta hacer. Acá está en Macapo, ¿no? Sí. Yo acá sí. Técnicamente igual puedes hacer los dos hits. Mira, con Raiden, trata de siempre que podés. Primero que nada, si vas a saltar, saltá para atrás y tirá la aguja, dependiendo de a qué distancia estoy. Siempre. Después, cada vez que haces knockdown con el 2D o después de la bolita. Una bolita, sí o sí. Y si querés, tirá la bolita y cargá un poquito del medidor de sufrimiento de Raven, de la barra de Digimon. Vamos a ver un poco de Raven contra Run Metal. No, vas a ver a Run Metal. Sí, reventando. Bueno, vamos a ver a Ram reventando a Raven, no importa, pero. Por lo menos, aunque sea, vemos a Ram. Fue uno de los últimos personajes que se revelaron en Guilty. ¿Querés contar un poco qué hace Ram, Javi? Para después de la pelea. Nunca puedo hablar en medio de pelea. Dale, habla en medio de la pelea, Javi. Pensá en una cosa que tenés para comentar. Está difícil jugar y comentar al mismo tiempo. Para mí siempre. Ram, bueno. Básicamente es un personaje de Oki. Tiene combos muy muy largos, no tiene el mejor, si bien el personaje tiene bastante rango, pero no es, como digas, así. Tiene neutral malo. El mejor rango del juego. Neutral es medio, más o menos. Tienes que entender que vos le puedes pegar al, como es a los humos de las espadas, eso vos le puedes pegar a las espadas. Sí. Incluso cuando Ram bloquea tus ataques, la animación de las espadas se cancela. Ok. Incluso on block, no hace falta que te peguen. Pues, sí. Ok. Una vez que hiciste bloquear a Ram, las cosas desaparecen, menos la bolita de Dauro. No, pero más que nada, las espadas, lo que me refiero yo. O si no, vos le puedes pegar. Lo que pasa mucho en este matchup es que pensás que no le puedes pegar. Entonces, básicamente, si no sabes el matchup, es. Lo que tiene una vez Ram, una vez que te lleva al corner, Ram casi que la partida se puede llegar a terminar. Sí. O sea, tienes que tener mucho cuidado con eso, tienes que saber dónde bustear. Sí, o sea, Ram tiene fasis, tiene mix up del corner de high low. Ahí está, a ver, vamos a ver el otro. High low cross up. High low cross up tiene. Sí. En la esquina sí. Más que nada, debes fijarte que tipo de knockdown
te hace. Ok. Entonces ahí más o menos te puedes dar cuenta que qué tipo de setup quieras hacer. Después, es que tener cuidado con el... ¿Cómo se llama el coso verde? ¿Lauro? No. Creo que sí, ese. ¿La bolita? Ese coso, ese golpe verde que hace. Sí, Lauro. Ah, el Lauro. Lauro te parte al medio. Es... ¿No? Launcher, viste, es un combo starter. Ok. Es combo turno, no es combo turno. Ah, sí, sí, no, quiere morir. Realmente lo puedo ganar. Te ganas por meterlo random. No, que si no se está es que no launchea. Pero sí, launchea igual. El Green Down, ¿no? Te lo pueden cagar de cualquier manera. O sea, no tienes idea con nada. Más que nada. El coso de Rano es el que tenés que trainear, meterte ahí. tenés que estudiar muchos combos. Combos muy largos. Como muy largos y demasiado y específicos. Ahí Segón que te manda a dormir cuando yo una vez me quedé dormido. Entonces, ¿hay alguno que está picando el rumbo o algo? Creo que no. Bueno, mientras vamos a seguir hablando de Kai, 2H, uno de los mejores antier del juego. Sirve por otra razón, sirve porque, o sea, es bueno porque sirve para lanchar directamente. No como y el 6P, que sirve para todo, ese todo. Tema. SP es potente y yo lo pondría en el medio directamente. Porque es el mejor y el peor antiguar del juego. Ese overhead es... Tiene un par de overhead invisibles RAM, me parece, La pisadita y la piña ahí... Son lentísimos. No, ¿a dónde son lentísimos? Goku, por favor. Sí. Sí, el Sijada de Ghost es como... Está casi del típico de cero. Ah, debe haber saltado y agarrado. Sí, el Sijada se ve. La practicada se ve. El tema es... Que por general no lo ves porque tenés... muchas cosas encima tuyo. Tipo, tenés dos espadas, bueno. Pero te entre lo más lento, digamos. Más rápido, sabemos que es el Dolphy Cancel. ¿Qué estoy haciendo, Tenebrus? Estaba mayando 4P, boludo. Ah, sí, 4P, olvidate de golpearlo. No me acuerdo la vez que le jugué a Yuyu. Me mayó como 20 4P. Me dice, no me burstea. Me pide, no burstea. Me con el mismo, yo dije, con el dedito. No, mira cómo pegó esa, no. Super. No, mira, esa super. Esa super... Viste, yo te dije, Rose, que no se te halles buena en serio. ¡Desesperación! espera, tenemos gente, watch out, que lo vamos a sacar. ¿Me puedo meter? Hay veces que hay que tirar los huecos. Sí, espera, ¿me puedo meter o volaron a uno? ¿Juego con Dramerun mientras? Dale, juega con Dramerun y... Hay gente que se va a meter. Espera. Vamos a jugar con Emma. Si no, armamos otro room y listo. También podés armar otra room. Esperá, vamos a jugar con Emma un rato. Y vamos a decirle qué puedo más hacer. Más que como para no andar... Haciendo y metiendo gente, ¿viste? ¿Quién? Sí, lugar en la sala. ¿Quién? Sí. No, vamos a una sala abierta. Directamente. También puede ser. Mirá, abro yo una sala y streameo y también hacemos en otro canal. Así no salen las voces en el mismo lugar. Me parece bien. Seguro quiere venir en las clases avanzadas. Esto es acá para... Acá enseñamos cómo robar armas directamente. Esto claramente es el acelerado para... ese. Uy, la re, bueno. Principiante. Es el acelerado, boludo, ese te va como un Fórmula 1, boludo. Bueno.
¿Vos querés ganar? No, pero que juego una y... Bien. Vamos a mostrar qué hace Kai. Antiers, 2H. Ah, yo lo sé, me cagaron bastante a palos con Kai. ¿Con quién estás jugando vos? Con Milia, ¿no? No, yo con... ahí, con Raven. Ah, con Raven. Ahora estoy jugando contra vos, ¿no? Mira, contra Kai tenés que tener mucho cuidado cuando le vas a saltar. O sea, no le puedes hacer. No, no te conviene hacer el dive full screen. El dive full screen, o sea, es muy reaccionable. Y personajes como Kai te lo van a partir al medio con el 6P. Esto, el cast del juego te lo va a partir al medio. Sí. O sea, eso deja de hacerlo. Si, si lo querés hacer de tan lejos, trata de tener una aguja pantalla. Ya, sí, capaz que podés hacer needle YRC el dash, o sea, hace sí. En el piso needle YRC, ponele. Bien, eso podés hacer, tipo, si lo haces más rápido, lo podés hacer YRC. Claro, sí, lo... Esa es una forma de con, entrar. Con yellow. Exactamente. Es lo que decía, lo que más me cuesta es leer el juego. Entiendo. Saber cuándo atacar, cuándo defender. ¿Sabés tirar la bola TK? Sí. Bien, ¿y sabés? Pero la TK no convea. No, la bola TK es para Loki. No tiene que cambiar. La bola TK es para Loki. Hacer la bolita TK si queda pegada al ras del piso. Sí, la TK sí se queda pegada. Para Okiseme. Claro, ¿la tirás para Okiseme después del 2D Ichi o después de qué knockdown? Haces KSD y le tiras la bola, ¿no? Esta vez pará. A ver, probalo. Vení, me voy al corner. Probá a hacer. Ahora no me acuerdo bien. Sí, a ver, hacé la TK. Ay. A ver, vení, probá. Tirame al piso. Tirame al piso con 2D y probá a hacer la bola. No, ahí no. Pegame un par de cosas más, terminalo con D y hacé la bola TK. Hacé el combo entero. TK no me sale. Bueno, no. Pero hacé el combo entero con 2D. Acercate ahí y hacé todo el combo. Ahí, y ahora, bueno, ahí. Pero si yo me agacho, eso no me pega. Tíraselo de nuevo. En el corner, si yo me agacho, no me pega. Ahora, ¿qué pasa? Vos ahí podés hacer varias cosas. Podés tirar el... O sea, hacer eso de nuevo. Y después, cuando yo me levanto, tira el command grab. Entonces... No, primero tira la bola y después cuando yo me levanto tira el command grab. Ahí, y ahí podés tomar, ¿entendés? ¿Qué pasa? Si yo me levanto me pega y el command grab no me agarra, pero si me quedo agachado, el command grab me agarra. No es un mix-up. Claro, te pega la bola del command. Claro, es medio mentiroso, pero la idea es que yo también, vos podés pegar un poke ahí también. Y después de ese poke que podés pegar, podés hacer el air dash. Entonces, el poke, mirá, ¿qué es el poke? Un poke hace slash. PDK. O sea, tirame al piso, tira la bola, hace. A ver, hace P. Y después de hacer P, podés hacer el dash. Si querés obligar al otro a bloquear en esta situación, te conviene 5P. Puedes llegar a usar Fast Slash 2S. Genial, entonces. Me podés tirar al piso, tirar la bola, y ahí me tirás, ¿ves? Podés hacer eso o obligarme a cubrir con... ¿Cómo se llama? O podés hacer el air dash también. Hacé lo mismo. Tira la bola. Ahora, podés hacer el air dash. También, y ahora intentás tirar... A ver, voy a intentar yo tirar la bola TK. Esperá. Ah, me veo complicado que cae tirando TK. No hay bursa acá. Bien. Ah, esperá, está Leden con Milia. Tiene puesto random stage, se fue a 5 frames. Con la pantalla de... Métete, Emma, dale de jugar. Si usen Japan o Arena, en lo posible de Japan. Jugar. Bien. Pero la pantalla con menos lag.
¿Cómo? Espera, ¿cuál es el comando de la bola? ¿Cuál es la bola? Con el otro, ahí está. ¿Qué, la bola de Raven? Entonces, espera, vení al corner, vení al corner. Entonces, creo que puedes hacer. Y eso. Pues no entra en combo, ¿no? No es en combo, es para Loki. ¿Ves? Podés hacer cosas así. Ahí tirás la bola TK y después te mandás con el Erdash, ¿entendés? Vení, hacelo vos. Fíjate si podés hacer la bola TK. Tirame al piso. Bola TK. Creo que. Bola TK. Lo podés hacer un poquito más alto. No me sale saltar. Podés hacerlo cuando está cayendo, Rey. Ok. Pero va a hacer la bola TK. El dive. Ahí va. ¿Cómo que lo podés hacer cuando está cayendo Raven? No entiendo eso. Pues te dan los frames de recovery de... ¡Ah! El Erdash. La bola. Vas a hacer el dive. Pero el tema más... ¿Eso? Tendrás un poco más alto. Por lo general, hacen eso no desde acá, sino después de un knockdown con el jumping D. Pues que van a estar más altos. Entonces... En combo con el jumping D hacen. Después un combo con jumping D. Y. Cuando están cayendo hacen el glide. Eso. Ah, ok. Qué personaje que odio, Raven. Está picando once. Después del 2D no dan los frames para hacer el TK Orb. No, después del 2D no dan los frames para hacer el TK Orb. Creo que era después del agarre, ¿no, Gonza? Morite. No se murió. Sí, muy lento. Ok. A ver. Después del 2D, ¿qué hago? ¿Cuál es el Loki después del 2D? Ok, el agarre o J de Ender. Ok, genial. Si haces TK Orb en un 2D, 236S, tenés que hacer YRC. Ok, piola. Gracias, Gon. Vamos a probarlo. ¿Escuchaste eso, Emma? Sí, pero me hablaste directamente japonés, ¿eh? Bueno, lo que te dije es eso. El orb TK, que lo tenés que practicar porque es bastante importante para tu personaje. Es un Oki de verdad después del agarre. ¿Cuál es el agarre? ¿Cómo es el command grab? Es O-atrás H. Bien, entonces, después de esto... Y ese lo tiraba arriba. Después de esto... mirá, ahí wifea. Mal. Sí, más lejos lo tengo que hacerlo. Ahí. Entra eso de Oki. Si no, después de esto es mentira. Podés saltar. Mirá. Entonces, pará, a ver. Vení, hace. Mirá, anda al corner. Mirá, vení al corner. Vos. Vamos a probar esto. Ahí. Ahora intentás saltar. Apenas te levantás, intentás saltar. Bueno, lo intento yo. Digo, hace eso y lo hacemos TK y vos intentás saltar cuando te levantás para ver que no entra. 214H. Saltá, ¿ves? Bien. Entonces, es como dice Gon, después del 2H no entra el orb en TK. Pero después de esto, saltá, ¿eh? Intenta saltar. Ah, no lo hice TK. Estás liberando tu carne interior, ¿sabes? Bien, genial. No tiene que haber ganado tanto. ¿Alguien dijo carne? ¿Qué pasa? ¿Qué está carne? Intenta tirar el Orb TK. Poco liberó su carne interior porque estaba puteando. Tirame con el command grab. ¡No! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué fuck over specific combo! Bueno, Muku está llorando. Ahí salió, pero así que lo vamos salió, pero no estaba en la esquina. Le vamos a bajar el volumen. Si dice algo importante. Ah, no, pero cuando tengo chita.
Cuando tengo excitación me vuelve para mí, por eso no entra. ¿Qué cosa? Cuando tengo excitación llena, vuelve el personaje. Ah, si pasa, puedes seguir el combo. ¿Ves? Ah, sí. O sea, cuando tenés la excitación, puedes seguir el combo. ¿Sabes seguir el combo? Sí, sí, directamente con... puede ir por la otra ruta. KS, ¿no? Sí. KS, P, y lo llevas. Sí. Es así. Bueno, en el Don't Love aparece así. Sí, 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 sí. ¿Cómo llenas la excitación rápido de Raven? Ahí está, te voy a pegar. Bien. Ahí, dale, intenta hacerlo. No, pues. No, el combo con el grab. Dale. A ver. Lo que puedo hacer también es el scratch. ¿Lo que puedo hacer qué es? K, ahí está. ¿KS? Ay, no llego con el tiempo porque cuando viene. KS, ahí está, y saltá. Bien. Pero hiciste KH, ¿no? Sí. Creo que es KS y saltás con qué. ¿Saltás con D o con S? Una tech que he visto que usan mucho los Raven para llenar la excitación y ganar el turno es el Stance IRC. Sí, el Stance RC es un asco completamente. Es buenísima esa. Va a ser super fancy también. Yo si lo cargas y lo cargas completo, lo podés volver en super. Sí. Pero por lo general, para cargar rápido, es. Por lo general, lo que hacen es que tiran el Scratch, ¿viste? El Scratch. Claro. Ok, o sea, cuando te tiran el Scratch. El Scratch es que te carga. Lo que hace el Scratch te da. Uno. Ya, un level. Cúbrite un segundo. Si él se cubre, el scratch me sube, ¿no? No. Solo un hit. Solo un hit. El agarre también te sube. Sí, pero... el scratch es más... O sea, yo confío más en el scratch porque sé que lo voy a pegar. Porque es como Ender. El scratch es el del piso, ¿no? El piso que tiene el aire también. En el piso lo podés hacer en el aire también. Y mientras más level tengas, se transforma en un loop. Escuchá, ¿y sabés cortar el dash de Raven? Sí. A ver. Bien, eso es muy importante en el corner, porque cuando tirás a alguien en el corner, tirame y... tirame al piso. Y saltá, cortá el dash y cae con un low. Ahí, y ahí tocas un low. Ay, a veces no sale. No pasa nada. ¿Con qué lo cortás el dash? Vamos a ver. Para abajo. No, va volando. No puede. ¿Eh? Sí, yo lo hago por abajo. ¿Jump qué? Abajo y H, o cualquier otro botón. ¿Cómo, Ichi? Por general, para cambiar la trayectoria usan el Jumping K. ¿Jumping K? Para buchear, sí. Yo lo cancelo con K. Hacés para abajo y K. Algunos usan Jumping H. ¿En qué momento tenés que tocarlo? ¿Qué pasa con el WhatsApp? Que estemos jugando. Por favor. Ahí. ¿Está acá Dramerun? No sé. ¿O es amigo tuyo, Rosa? Está en el Discord, es amigo de Jin. Decile a Jin que le hable. ¿Qué querés que le diga? Que cambie training stage. Ah, ok. Ahí le digo. Que use Japón. Sí, que use Japón o training stage. Dale. Hay ciertas pantallas que la guían en este juego. Me sorprende que con streaming se esté andando a 2 frames re bien. Ahí, no, el combo completo ahí. Lo que me dijeron es que tengo que mantener siempre distancia. Sí. Raven es un personaje que quiere entrar cuando él quiere. Entonces, vos por lo general
Te mantienes ahí con la needle. Yo siempre uso S. Creo S para mantener así distancia. Tiene muchísimos normales buenos. Sí, en el piso todos los pokes de Raven son muy buenos. Cada vez que falla se aleja más de la cámara, no te vayas, Robert. El jump flash es, el jump flash es mucho mejor de lo que los Raven Player de Uncredit. A ver, vamos acá con Nietzsche y con Ledern un poco. ¿Están en el chat? Ledern, ¿estás en el chat? Sí, sí. ¿El voice? Ok. Bien. Que se ponga un filtro verde. Genial. Ledern hoy agarró Milia. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche está. Mirá. Ya te estás moviendo mucho mejor con Milia. Sí. ¿Cómo se llama? Ledern juega Dragon Ball. Jugaba Dragon Ball. Y le gustó Milia. ¿Pudiste ver algo de Loki? Ah, esperá, Nietzsche tiene idea con Ram. Sí, yo le estuve pasando un poquito de texto. Un poquito de texto y él estuvo trayendo todo por su cuenta. Mirá, ¿cuándo arrancó? La otra vez le metí como 8 horas de corrido. Bien. Así que le anda metiendo. El Loki, Ledern. Bien, ¿con quién vamos a jugar? Vamos a seguir con Kai. Emma, no te tenés que meter como a expectar. Mirá. No estoy expectando, ¿eh? Ah, ok. Bueno, vamos a jugar con Kai. Estoy fallando una banda, los confío, loco. No estoy confirmando nada. Está bien, pero lo más importante es que lo tires al piso y el Oki de última. Aunque sea si hagas 2D y Oki todo el tiempo y ganás con 2D y Oki, vas a ganar. El tema es eso, lo que me cuesta es eso, es leer el juego, cuándo tengo que cubrirme, cuándo tengo que atacar. Bueno, pero eso porque siempre voy, me mando como loco y me cortan con un P, con un S y... Oh, puta madre. Esa es la diferencia con el Dragon Ball. Mi stick anda para atrás hoy. Ahí va. ¿Qué onda? ¿Se te rompe? No, pero se quiere desconectar. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más de Kai. Uno de los mejores personajes para arrancar el juego, ¿no? Mira de cable, next level, ¿viste? Kai tiene todo. Tiene anti-airs, tiene Oki. Torneo. ¿Cómo? Neutral. Tiene torneo. Tiene frame tap, soneo, tiene todo. O sea, yo por lo general le digo a la gente como que cuando no sabe con quién jugar, que agarre Kai. Esa la tenía, ¿eh? Bien, entonces, a ver, vamos a hablar. ¿Vos estás mirando mi streaming, Nietzsche, o estás mirando? Vamos a hablar un poco de yo qué. Yo estoy hace viendo el stream. Ok, bien. Bueno, cuando Ram salta, la vamos a tirar con 2H o con 6P. Ahí está, carne estás bien summon. Y esto básicamente es carne sato y mugo de sed, ¿viste? No sé. Otra cosa, vamos con más cosas importantes del juego. Anti-airs. ¿Cuál es cero en cuál es no? Sí, no anti-aireamos con DPs casi, ¿no? O sea, a diferencia de otros juegos, como que no se usa el Shoryuken para hacer anti-air en el Guilty. ¿No? Sí, pero no. Ok, o sea, por lo general el DP lo usás cuando el otro está hace un super jump. O más como reversal. Por general, si ves que está tirando un botón, te conviene más tirarle un DP, si lo tenés, obviamente. A menos que tengas un muy buen 6P como Kai. El 6P sería como el...
¿El antihéroe universal de todos los personajes? Casi. O sea, hay algunos personajes. O sea, en general sí, pero hay algunos personajes que antiarean con otra cosa. Bien, presión de Kai, 6H. Como 12 frames positivos. Es ese doble espadazo que ven ahí. Cualquier... Y le sube la barra de Riz como loco. Después de eso, 6P. Pero sí. Igual el mejor antiaéreo es Airdrop. ¿Es el mejor? Vamos a hacer un airthrow. El starter pack, ¿viste? Le ganó eso a la super. ¿No tienen bull? ¿O...? ¿No tienen bull la de Reiner? Acordate, no hagas eso full screen, no lo hagas. Preferible que tires la needle. Que tires la aguja y que te acerques. Ahí, preferiría que hagas eso y que me obligues a mí a acercarme. A que vos te mandes con el dash. No. Sí, por eso, te lo van a cagar con cualquier cosa. O sea, lo tenés que tirar porque es un arma muy buena de Raven, pero no lo tenés que tirar de forma obvia. Preferiría que te acerques con el dash en el piso, que hagas pokes. Que saltes y la aguja a que tires full screen eso. ¿Qué más podemos decir? A ver quién viene ahora. Viene el Eden con. Agujita cáncer. Aguja de cáncer amarillo. Sí, aguja cáncer amarillo y ahí te mandas. Earthrow Anti-Air for Life. Yo, a mí me gusta mucho. Me gusta más manejar en neutro. Los combos de última. No. Uff. Eso fue muy limpio. Guarda con saltar de Akai como si nada, aunque tengas a Milia que se puede mover mucho. Este golpe y este golpe son los anti-airs tremendos. Igual el Champion H de Milia es medio difícil de ver. ¿Le gana? Oki, Oki. No te gana, pero es difícil de lidiar. Ese es el tema. Opa. Masheo. Lo tiré muy antes el cancel. Oki, Oki. Pero claro que te va a pasar. El Loki de Emilia de setup con el ring y la Bad Moon TK es inbloqueable, güey. Y también el 5, el 6. E invisible el 6H, el 6K también. Claro. A ver, mira, tirame al suelo y hace Loki. Ahí está, Oki. No, estás lejos. Vení, tirame al suelo de nuevo. Si lo estás cubriendo con un montón de colores. Viene Sentilow, viene Sentilow, eh. Después está la opción degenerada de Backdash, Wire C, Jumping K. ¿Cómo es eso? ¿Backdash, Wire C, Jumping K? Sí. Va a ser Backdash, Wire C, Jumping K. Es un asco eso. Y también. También. Ni en pedo, pero. También mixear entre el roll para adelante y throw y el 5D de Emilia es muy bueno. Qué bueno, es una pero entra. Es una frame trap, ¿eh? Guarda con eso que es una frame trap. A mí lo que me gustaba de Emilia, que si bien acá lo perdió, era Herkar, F4C, Jumping K. Ah, bueno, todo roto de Kai. El Stan Edge Wire C.
rotísimo. No lo escucho a Mungo, ¿está diciendo algo importante? De Lorian, boludo. Necesito acostumbrarme al Loki, loco. ¿Cómo? Necesito acostumbrarme a poner el Loki después del 2D. Vení acá, Leder. Ah, ¿cómo salgo después de usted? Toca salir. O sea, toca start y poner salir de la sala. Che, Ichi. ¿Cómo es el Loki de Emilia? Porque creo que, o sea, depende un poco de con qué lo tira al piso, del spacing y demás, ¿no? O sea, porque digo, hay veces que tarda más, o hay veces que lo hace más rápido o más lento, o lo tiene que cancelar en YRC o algunas cosas, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, Muku, esperá que le voy a subir el volumen a Muku. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que lo dejan para que Loki de Emilia llegue bien? Todo, cualquier, o sea, el pin lo deja tipo red plus. Por general, vas a ver el pin ahora. Ahí, tíralo, rápido. Y después de eso conviene cancelar con el roll, ¿no? Después de. Por general, Claro. El knowdown que querés conseguir es con el pin. ¿Con el pin? En el suelo profesional es 2D. Igual que hacían 2D, roll, top. Dale, Muku, no seas gil. Tío, si no puedes hacer tipo dash, TP, tipo la punta de tanto. Bien, entonces vamos a entirear a Emilia. Ah, una cosa, Learn. Cuando tirás a alguien al piso, mirá, tirame al piso y haceme Loki. Ah, vení y quereme pegar un normal. Tirame al piso y acercate y quereme pegar un golpe. No, sin el Loki. Tirame al piso, acercate y pegame algún golpe. Bueno, ¿ves? Todos los mitis pierden contra el grab. Hacelo de nuevo. Tirame al piso y venía a pegarme algún golpe. Si estás muy cerca, te van a agarrar. ¿Cómo se techea acá los throws? Mira, es muy poco probable que puedas techear un throw. En general, cuando vas a querer techear un throw es que los dos se quisieran agarrar. Sí. Básicamente. Básicamente es que si... porque, o sea, el throw se techea de la misma forma que lo agarras. Pero ¿qué pasa? Los throws salen en un frame. Entonces, a menos que lo hayas adivinado, no vas a techear en un frame. ¿Me explico? La situación normal que se va a dar es que los dos se quisieron agarrar. Sí. Hay OS para cuando lees que te van a throwear, librarte, pero no techearlo así como onda Grand Blue, que podés techearlo tarde, no se puede. Sí, lo que tenés que saber es que cuando tirás a alguien al piso, si vos te le querés acercar y pegar un miti, como en otro juego, tirame al piso y acercate bien y pegame un golpe. Como a todo le gana el throw. Porque básicamente el throw sale en un frame, entonces a cualquier miti pierde contra el throw. Bueno, ahí yo lo tiré tarde. Pero ves, el throw básicamente, si vos te levantás con throw, vos tenés que pegar desde un poco más lejos. Tenés que estar fuera del rango del throw. Porque si no, lo que va a pasar es que te van a agarrar si te acercás mucho, ¿entendés? O algo que puedes hacer es acercarte mucho. ¿Cómo? ¿Y saltar? No, que estoy tratando de salir y no me... Saltar es una opción, a menos que... Digo, hay golpes rápidos que se recuperan, pero saltar es una opción o hacer un golpe... Pasa que no conviene baitear un throw. Ende. Bueno, sí. ¿Puedo ponerle... Si vas a leer...
¿Entendés? Hueca. Sí, igual si me tirás al piso y estás muy cerca, haceme Loki. Haceme Loki. O sea, apenas vos apenas marcás 2D. Sí, digo, ahí. Y ahí lo que podés hacer es haceme eso y hace airdash para adelante, instant airdash y airdash para atrás. Ah, claro, o sea, así. Exactamente, hace eso. Ok, airdash. Y ahí me levantás con 2H. 2H y te hago con... Sí, exactamente, hace lo mismo. Vamos, vení para acá. Tirame al piso. Ok, airdash para un lado. Ah, bien. Airdash para un lado, airdash para atrás. Cae al piso y 2H. Creo que eso llega, ¿no, Ichi? A ver, fíjate. Mire más. De última, picapearlo con dash o 5K. ¿Por qué te tiró por allá? Ok. No sé, porque cambia de lado raro. Hacelo de nuevo. O sea, cuando hace el airdash para atrás, ¿qué le conviene? ¿Con qué le conviene seguir? ¿Le conviene llegar al piso o le conviene pegarme en el aire? Hola, hola, ¿me escuchás? ¿En qué parte de la clase vamos? Y estamos medio como haciendo... ¿Pero te gusta Kai o lo usás porque te dicen que es fácil nada más? Se puede unir... No sé si me habla amigo o no, a quién le estaba hablando. Está hablando con un pibe. Ok, dale, mira. Yo cuando empecé, porque con este juego fue el primer FG que agarré. Y también empecé con Kai porque era onda... me dijeron ese era el más fácil y listo. Y... No, yo empecé con Kai. O sea, podés empezar con Kai, pero siempre trató de empezar con el personaje que veas que más te gusta. Así es la primera. Primero vas, probás, tanteás. Y descubres. Mirá, tirame al piso, hace el airdash para adelante, el airdash para atrás. Airdash para adelante, y ahí. Ah, mirá, capaz que tenés que esperar un poco. Esperá un poco para hacer el airdash. Ahora, ahí va. ¿Qué hago uno solo y me puede picapear? A ver, dale, probalo. Tirame al piso, hace Loki, hace un airdash. Y ahí corré. Corré y levantame con 2H. Ahí, ahí está, perfecto. Bien, ahí ya tenés un... Bien, mirá, ahí ya tenés un montón de cosas re sucias. Hacelo de nuevo. El problema es que tengo una costumbre de hacer esto y pegar el 2. Pero no chainea. Como que no aspiro, pero... ¿Qué puedo hacer? Ah, después de eso puedes hacer 2H. Sí. Está bien. Claro, el combo. Y podés creo hacer. Que tengo costumbre mala, claro, por entiendo. Decir. Bueno, ya te la vas a sacar, supongo. Popom. Me pasa lo mismo, hice una costumbre entrenando solo y no me las puedo sacar. Che, a ver, ¿quién es de Brainless? Bueno, jugando ya se te va a ir. Sí, jugando se te va a ir. Bien, a ver a quién más tenemos esperando para jugar. Oh. Ya se estaba mandando mensajito con Hugo, boludo. ¿Quién? No, ¿cómo? No puedo ser tan oprimido, boludo. No puedo ser tan oprimido de... Che, vieja. Suerte con el stream. Ahí está. Bueno, vámonos. ¿Qué otras cosas tiene Emilia? A ver. En mid-screen, ¿qué es lo que más le conviene hacer? ¿Ese Goki? Aprendí un combo para dejarlo en Oki con el mid-screen. A ver, dale. Ok. Ahí el pin no entró porque le hice un toque tarde. No, pero tenía que hacer el Loki, no el 2H. Ok, a ver, de nuevo. Puta madre. Buah. Lo único malo de Emilia
Es que se muere rápido. Tiene poca vida. Eso es lo único malo. ¿Vos le ves algo más malo, Ichi? Sí, eso lo noté con las partidas anteriores. Sí. Por ahí... Hay un poco de... El mid-range. Medio, pero tiene golpes largos. Sí, o sea... Lo más importante de Gerez es... que... Sí. Mátame, lo más importante es que no te mates solo. No le vayas a... Flasheando de cabeza. Mátame. Tipo, si querés jugar más cauto, puedes usar mucho, tipo el 5P, 5K más o menos, pero usa mucho el 5P como para chequear qué hace el otro. A ver, toca 5P. Ese es 5K. Ah, 5P. Mirá el rango que tiene ese 5P, por Dios. Y 2P, hace 2P. 2K. 2S, 2S es bueno también. Mirá, mirá el rango que tiene ese 2S. Es un asco. El de Kai es mejor, boludo. No, no. Oh, bueno, sí, el de Kai es mejor, pero bueno, pero Kai ya es un asco. El 2D tiene bastante jungle. El 2D, lo que tiene el 2D, espera, me lo cubro, tocalo. Ah, ¿es safe? ¿Es sí. safe on block? Porque no tiene jump cancel. Kai, ah. Pero mirá, no sabía que era safe on block ese 2D. Y lo puede cancelar en el roll. Hace 2D, roll y agárrame. Sí, igual no es tan legit eso. No, no, ya sé que no es legit, es un gimmick. Pero, o sea, si haces mucho 2D. Funciona. O sea, si haces 2D y no haces nada, haces 2D y no haces nada, algún día va a funcionar el. Bien. A ver, haceme el combo con el Loki al final. Sí, por GA te hacen el spy por si le lees el mayo al otro, ¿viste? Así que... Dios mío. A la próxima. Pero es el... Es el 3 de Chess ahí. El mix ese de Emilia, roll grab, roll 5D es muy bueno también. Pero eso es más, o sea, eso es reaccionable, ¿no? Es legit, pero es medio malo. No, por favor, no hagan eso. Háganlo que hable legit, tipo. Sí, o sea, lo que tiene. ¿Cuánto dura el roll? De una sola vez. ¿Cuánto dura el roll? ¿Qué startup tiene? Lo que tiene es que si alguien está reaccionando, te lo agarra. Claro, claro, sí. Ni siquiera, te agarra y te toca un low y te cago la vida. Ah, ¿un low? El tema es que si te están masheando, también te van a agarrar. Lo que tienes que hacer ahí es el spike. El H, ¿viste? Pero estoy teniendo problemas con los low. El problema es que ya son como muchas variables para una sola situación que le debería estar poniendo vos, viste, jugador. Puedo jugar 6. Sí. Ahora, a ver, intenta el combo ahí, mid screen. Ah, pero ya entramos en muchos layers ahí. Ahí va, ok. Pará, ¿es último jumping H? ¿Me tiró al suelo? No, es que tengo que hacer esto y ahí el Oki. Ah, dale. ¿Entendés? A ver, hacelo. Vení, agarra el pin porque lo vas a necesitar. Sí, se recupera rápido. Igual, seguramente tú podrías hacer pin Bad Moon ahí. Oh, ok. Bueno, era eso. Estamos en el tren y me estaba saliendo, loco. No importa. Probarlo de nuevo, si estamos para justamente probar cosas. ¿Querés que te cuente un poco qué hace Kai? Para que sepas, por si te enfrentás a un Kai, qué puede hacer y qué no tenés que hacer contra Kai. Mirá, cuando saltás contra Kai tenés que tener mucho cuidado. Kai tiene este poke, Farese, que es bastante bueno para chequearte. Sí, y el 2S también es bastante bueno. Por lo general, los Kai te van a chequear así. Y si vos querés saltar, por ejemplo, saltar en la cabeza,
Tenés que tener cuidado con el 6 HK porque te da knockdown y después te da Oki. Entonces, no tenés que ser muy obvio cuando le vas a saltar a Kai, porque Kai, si se queda en el suelo, tiene este golpe, que es un asco, y este golpe también. Entonces, tenés como que... ¿Ves? O sea, no es tan fácil saltarle la cabeza a Kai, tenés que tener mucho cuidado. O sea, si lo vas a hacer, fíjate de que, tipo, algo que puedes hacer es saltar, hacer un air dash para atrás, un air dash para adelante, o un air dash para adelante, un air dash para atrás, para vertear algo, cosas así. Pero ahí. Pero no tenés que ser obvio, porque si no, Kai te va a romper todo con esto. Aparte, Kai de un combo te va a sacar media vida, básicamente, de un counter hit. Con esto. Y más a Milia. Y más a Milia, exactamente, mirá. Vas a comer un combo de Noki. A ver, dicen que Gartender está largando data, yo lo tengo muteado, no lo puedo creer, ¿estás aportando, Gartender? A ver, ¿está aportando realmente? A ver. ¿Carne está diciendo cosas útiles? No lo creo. Le subí el volumen, pero no lo escucho. A ver. Ahora, ¿por qué me tiene muteado él, pero no me tiene muteado en el stream? Te tengo muteado yo porque no sé cómo mutearte en stream. Te muteé en el Discord nada más. Pensé que con el Discord nada más no iba a salir. No, por lo general. No, el tema es que la del resto está en el voice, entonces lo pueden escuchar a Carlos. Ah, no, por eso. Ah, también. Bueno, contá, Carne, ¿de quién estás hablando? ¿De Chip? ¿Querés venir a contar un par de cosas de Chip, Carne? Dale, copate, boludo. Comparte a contar un, por lo menos qué hace lo básico del personaje. Quiere tirar la Discord Tech. Estaría bueno, boludo. O sea, hay un Chip que sabe jugar. Ahí tenemos bastantes personajes distintos como para mostrar gameplay. O sea, hay por lo menos las ideas básicas de cada personaje. Bueno, entonces, Kai. Escucha, cosas de Kai. Mirá, esto es una frame trap. Va, en realidad no es una frame trap. Esto no es una frame trap. Mashea, después de esto, mashea 2K, mashea 5K. ¿Masheaste? Mashea 2K. Espera. Espera, después de este golpe, después del 2S. Después del 2S, mashea. ¿Ves? Tené cuidado, creo que depende de la distancia. A ver. Bien. Entonces, pero si estás cerca, vas a pegar. Pero si estás un poco lejos, te va a dar counter, ¿entendés? Entonces, tené cuidado. Y otra cosa, básicamente, ese golpe, este golpe es, creo que si no me equivoco, más 12. Bloquea. Más 12. Más 12 on block. Más 11. Bien. Sí. Más 11 on block. Entonces, si mallás algo, te vas a comer. Te vas a comer un far slash después. Y si te mira, creo que la única frame trap real es de CS a 6HS, creo. De close slash a 6HS. Ok, esa es real. Y sí. Ok, y después otra cosa más. ¿Cuánto es el 6K on block? Creo que es más uno. Ahí te digo bien. Ok, uh-huh. Entonces. Además. Cuando te hagan eso también es una, después queda positivo Kai, tené cuidado. No, más 4 es on block. Más 4 es on block, bueno, un asco. Entonces, tenés que tener cuidado. No tenés que mashear. Después de... Bueno, tengo un problema de gatos peleándose. Te digo, ¿qué fue ese corte así de la nada? Sí, claramente son gatos que están afectando el streaming. Vamos a hablar un poco de... Mientras que no las patees. Dos movimientos así con... positivo. Sí, escuchá, o sea... Mirá, movimientos positivos de Kai es... este, después de esto lo mallees, y después de esto lo mallees. El 2P de Kai es más 2, el 2K de Kai es 0, el sí. 6K es 4 y el 6HS es más 11. Esos bien, son los positivos de Kai. Entonces, ¿qué te puede hacer Kai? Kai te puede hacer esto en Wake Up. ¿Sí? Te puede hacer 2P, 6 Throw.
¿Tiene overhead el Kai? Kai tiene overhead este, pero es lento y irreaccionable. O sea, vos deberías poder reaccionar a esto. Mirá. Con ese. No, en realidad reaccionás parado y puncheás. Ah, claro. O sea, con el 5K. Sí, vení para acá, vamos a hacerlo acá, ahí. Parate, no, no, parate y bloquea. Sí, sí. Ah. Y ahí, punillea. Ah, bien. Fíjate, vas a tener que ver cuál es tu punish. A ver, bancame un segundo. Ahí estoy. Oh. Se fue 8 frames. Tiro el cable. Ahí, ¿ves? Y, y eso y 2D. Bah. Y ahí podés tirar el Loki. Entonces, si ya sabes que te va a tirar Grid Saber, que es ese overhead, podés saltar para adelante con JP y le pegás. Yo no iría a saltar para adelante, quizá. Bloquealo directamente. Gracias, Gon, por el aguante. Hay un 3 chip, dale carne, venite, hay 3 chips nuevos en el grupo, venite a contar algo de chip. Uy, 3, a la mierda, nadie answer, me sorprende eso. Pero y... sí, le hablamos muchas veces. ¿Qué cosa? Por lo menos no hay Slayer. Por lo menos no hay Slayer, es verdad. No, no sale falta un Slayer, te digo. Que no sale Moku. O sea, Alejo cuando jugó Guilty jugaba con Slayer. Alejo dejó de jugar. Sí, Alejo, bueno, está bien. Alejo es una mentira. Alejo miente. Bueno, pero la digo. Que le podés hacer. Igual el tema era que. ¿Se le puede pegar para desaparecerlas? ¿Cómo? Bueno, Ramel, deja las pelotitas. Sí, ahí. Se las podés pegar, le podés pegar. Entonces puedo tirar, le puedo tirar la aguja para reventarlos. Lo podés pegar los 5 de Jean-Pedre. ¿Lo podés? ¿Qué estás con Raven? Ah, me duele todo, boludo. Sí, Quack juega muy bien con Answer, pero a Quack se le había roto el stick y no estaba pudiendo jugar. ¿Eh? Sí, se le rompió un botón. No sé si volvió ya, si lo arregló. Yo juego un montón con Quack. Le gano en mirrors a Quack, boludo. Bueno, carne, no tenés chance contra Quack. ¿Eh? No tenés chance contra el Lancer de Quack. Múltiples veces ya le gané más la final del último torneo, me había tocado con Quack. ¿Cuándo jugaste por última vez con Quack? Mirror de Answer. ¿Eh? No, Mirror de Answer, un mes. Hace un mes jugaste un mirror, si no tenía el stick. Hace un mes sí tenía el stick. Bueno, venite a contar chip, Carmen. Creo que nunca escuché esa frase, boludo. Venite a contar un chip. ¿Cómo va, Emix? ¿Querés sumarte? Ah, mirá, Emix estaba traineando a Mai. Si, Emix, si querés aprovechar que tenemos un Mai de Mai para meterte. ¿Después? También le digo a Quack, pero es verdad eso de que no le dan el stick para jugar. Es un bajón, porque hace poco Sonic, el pibe este, me dijo para porque está haciendo Exhibition Match. Por lo menos algo hace. Sí, está. Y quería jugar a Quack la Exhibition, pero no está jugando. Me gusta el matchup, Chip, Ansel. ¿Cómo te iba a decir? ¿Cómo te iba a decir? Match ocupado. Quiero aprovechar que se meta Emix, que lo agarró hace poco también el juego y estaba jugando con Mei. Aprovechar que estabas vos. Emix estaba toqueteando a Mei y a Sin también. Y yo le dije que lo teníamos ahí, checa. Che, escuchá,
Vení, ponete con Leverna a jugar. Boy damage. Escuchá, Nanair. No, Nanher. Bien, ahí se mete Emix y le podés tirar algo de data con Medici. Igual la sala está llena, ¿no? ¿Está llena? Bueno, voy a tener que... Pará, si querés me voy. Ya estuve jugando mucho tiempo con este chico de acá. Dale. Juega a mí. Ah, ¿estás con Elfeld? Buena onda. Si te corta el stream, metete, Emix, ¿tenés el link de anime para meterte en el voice chat? No mires el stream, metete directamente a la sala y metete en el voice chat. Escuchá, ¿tenés, estás en el Discord de anime, Emix? Mira, yo estoy traineando a Elfeld y Carne dice que sabe algo también. Así ¿qué? Que vos, Carne, supuestamente la traineaste un poco a Elfeld. Sé todos los personajes. Carne sabe que existen todos los personajes. Vos sabés que te gano con todos los personajes. Lo comprobé múltiples veces. Bueno. Pero me vas a decir no. No, no, yo te voy a creer, Carne. No, yo te voy a creer, no me tenés que creer, hay pruebas. Si vos decís, no, está bien. Que me creas. Está bien. Ahí 2D, ahí 2D y el Brian Express. Sí, tengo que hacerme la memoria muscular. Ah, oh, él lo hizo muy bien. Este es el bicho de training, mozo. Este no es la muchacha como... del botón, es más honesto. Solo como otros, pero en medio de training. Si viene una vez ya lo tenés, podés autopilotear como Johnny, tenés que trainear, lamentablemente. Yo estoy traineando, capaz que en un futuro me paso a Elfeld. Es muy divertida Elfeld también. Ah, queda muy lejos. No, es que creo que ahí terminás con la barrida. ¿Entendés? Después de eso creo que podés terminar con la barrida. Ah, voy a poner el stream. Acordate, no sé si me está escuchando... Nanher. Pero acordate que si está agachado, el 5H no le va a pegar, entonces tené cuidado. No, tené cuidado, cuando esté agachado no tire 5H en automático. Porque no le va a pegar la pistola y te pueden castigar. Si pego algo de lejos, no puedo seguir eso que pegué, ¿no? ¿Si pegás el pin desde lejos? No, el S. Si pego de lejos el S, no puedo seguir con el H. Pregúntale, ahora vemos. Sí podés, pero no va a pegar el H. Múltiples veces. Onda, el cancel lo podés hacer. No, pero no está hablando de Emilia, ¿eh? Sí, por eso, de Emilia. Estoy diciendo. Ok. ¿Estás jugando a Nicho ahí en la de ustedes? En 2H. En las paredes 2H. Llega, boludo. O sea, si está de lejos. Pero no llega, sí. Parece linkea en 2H. O en 2S. Acá o en todo. Si te conviene más. Internet me da para jugar, pero no para mirar el stream. ¿Vos todavía estás con el internet del celu? No, pero se rompió todo a las 7 de la tarde. Y llamé y resulta que ahora están... Andá a ser como el tipo que le fue y le rompió el modem en la cara a los pobres chabones que están de administrativo ahí, atendiendo. No tenían nada que ver, pero vino el tipo re caliente. Ay, lo haría, boludo. Tengo como 8 modems ahí, todos viejitos. Ninguno de Telecentro, pero... Encima el cable ese que se atornilla, no sé, no lo sacás más. No, what the fuck. No, me choqué, digo. Hacía de látigo, como. Sí.
lo rompía la cara. Agarra el pin. Ahora te agarra el pin. ¿Cómo? No sé si es un PJ con Laria, te encaje. Eso es raro. ¿Un PJ con qué? Con Laria. Escuchá, Levern, cuando tire el 5, el 5, cuando tire la pistola, si vos estás agachado no te va a pegar. Tírale 2D apenas vea la pistola. El Loki. Acabo de ver una imagen de uno Ariel haciéndole un Laria a una Wagner toda dibujada y re gracioso. Por eso me pregunté ahora. Pensé que el Pineberry le iba a pegar, okay. Pero rebotó sobre la Blade de Emilia, ¿lo viste? Le tiré el Pineberry y yo le dije, ah, le va a pegar, porque no, pero le rebotó. Si consiguen una Jaco Main me avisan. Hay un... tipo Bogard. Ahí está, cuando veas el 5H tirale 2D, creo que llega. Oh, se metió Bogard. Bogard se lo regalaron, no se metió ahora. Sí. Y dijo que iba a jugar, yo lo estoy convenciendo para que juegue. ¿Hace cuánto que no escucho de Bogard? Está en un grupo en el cual... La leyenda urbana, vale. Estoy yo, vamos a ver si se prende. A ver, ¿que lo tiene? ¿El juego lo tiene? El hombre es semen. ¿What? ¿Qué lo el pedo? Ahí, bien, Oki. Más cerca. Este reciente pegó el follow y no le dijiste gracias. Escuchá, ¿qué puede tirar? Ah, probá después de... ¿Qué puede tirar después de que conecta el la tijera de pelo? Dale, Gran Blue. Downloading the latest info. Ah. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No me acuerdo. Algo de la tijera de pelo. Ah, la eso. Después de la tijera esa de pelo, ¿qué puede meter con Milia? ¿Eh? Tijera el 5H. Sí, ¿qué puede meter después del 5H? ¿Dónde? ¿Entra? ¿Dónde? Probá. Sí, llega. Llega bastante lejos. Llega más lejos de lo que... Sí, bien, bien. Ah, correlo. Ahí va. Sí, ahí, sí, ahí tenés que correr. ¿Dónde era? Era algo asqueroso la plata de él. 5H de cerca, el primer sí. Ahí, bien, viene ese pin y el overhead. Correlo. Pegar re rápido. Ahí, acordate de que después que tiras el 2D, Levern, tenés que correr para tirar el Loki, ¿escuchaste? Sí. O sea, porque lo estás tirando en el... Esto que era 236.6 y el HS. No, mirá, te estamos yendo, no es importante. Pero estoy haciendo mis inputs como Dios. El Bridal Espresso es un safe, la mayoría de las veces, si te lo tiran de cerca. Creo que es safe a más range. Creo que en max range creo que es safe y quizá hasta un poco plus, pero no sé. Quizá. Safe range. Bueno, a ver, Emix, vamos con Emix acá. Vení, Emix. Safe frame, en safe frame sale el primer hit. Me voy a poner a Mei. Y chino. Es rápido, pero lo recordaba más. ¿Qué color de Mei uso? ¿Qué color de Mei uso? Uno. Bueno, vamos a usar el mío no lo vas a usar, así que. Vamos a usar el de mi amigo Raigar. Bien. Kichi, voy a jugar con Emix que está aprendiendo a Mei. Contame qué hace Mei porque es la primera vez que la uso. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hago con Mei? Buenas. La onda es esto, vos empezás y tocas 5H. El otro sale como un counter hit y le volás la mitad de la vida. Hay alguien que está muy fuerte acá. No, alguien que acaba de entrar. Sí, ahí lo voy a bajar un poco de volumen. Bien, ahora estoy con Mei y ahora vamos con Elfeld. Contame qué hace Mei, Kichi. Y Mei, ¿qué quiero hacer en neutral? ¿En neutral? Sí. En neutral te va a poner con 5K. Este golpe. Fire Slash es buenísimo. No. Fire Slash es muy bueno. No. Para no, eso te conviene usar 2S. 2S. Las situaciones en donde los dos golpes son buenos son muy distintas. Okay.
tiene bastante recovery, ese es el tema. ¿Cuál? ¿El 2S para o eso el...? Te conviene usar mucho el 5K y el 2S. Los golpes que son buenos en este juego... Perdón, sí, sí. El 2S es muy underrated, sí, pero es uno de los mejores pokes que tiene main. Ah, y el 2D. 2D el, es muy bueno. ¿El 2S es muy bueno? El 2S es muy bueno. Escucha, el 2D también. ¿Cómo llamo el delfín? Ahí está. Es una carga. Es un pero una... las cargas no las usas tanto neutral, sino más para combos. ¿Para Oki? Para combos. ¿Para combos? Si yo tiro al piso a alguien, ¿qué hago? Tiene que tirar el... Bueno, o adelante K o P. ¿Y después cómo me subo al delfín? Mientras que estés en el aire, te puedes subir al delfín. O sea, tenés que primero soltarlo y después... ¿Cómo lo soltás? Tenés que apretar de vuelta el botón. O lo que puedas hacer es, cuando vos sumoneás, puedes mantener el botón y cuando lo soltás, sale el delfín. Con negativo, de hecho. Es como Eddie, es como el bichito de Eddie. Sí. Va, como Eddie. El bicho es Eddie, ¿no? El bicho es Teddy, el chabón es Sato. R3 reverse. Lo que estaba diciendo antes es que los botones. Bueno, este juego no son solamente los que tienen hitbox grande o buen combo, sino los que linkean. Onda, ¿en qué linkea? El combo potential que tiene. Porque ponen decir es bueno para el SMI, pero no lo puedes linkear en nada. ¿En qué? Cuando estoy en el aire, ¿con qué quiero saltar, Ichi? A ver, ¿en qué? Decime un botón que lo puedes linkear, parece. Parece. Muy bien, Mugu. Pero entra, el parece en 2H. No, bestia. No entra en nada. Podés cancelar en 2H. No, 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 no. Para, ¿de qué personaje están hablando? Mei. El Clutch. Ichi sabe. ¿Podés hacer? ¿Podés hacer parece? Escuchá. ¿Y qué son? ¿Y 3K? Estoy jugando contra una Mei, ¿querés venir a jugar Javi con Mei? Estoy esperando a que me juegue alguien. Si es Fast Slash Counter Hit, entra 3K. Pero si no, lo que te conviene hacer es un block de que ya jugar un Mind Game ahí. Tipo, ¿qué vas a hacer? El 2 es Tiene otros usos el... ¿Cuáles son los anti-air de Mai? ¿Tiene algún anti-air? No. No tiene anti-air. Saltar, saltar es el anti-air. ¿Saltar y agarrar? Saltar es el anti-air, boludo. ¿Tiene ese? Jumping D es muy bueno. ¿Jumping D? Jumping D, sí, porque no tiene hardbox en la cabeza. ¿Pero en qué situación lo usas? ¿Cuál es el botón con el que cae con el ancla? El 2H. No, lo usen ese botón. ¿No? ¿Por qué no? Para en esta situación sí úsenlo, pero para si al otro sabe no lo usen. O sea, ¿por qué? ¿Porque le haces blitz fácil? ¿O saltás y lo agarrás? Puedes hacer eso, puedes... El tema es que tiene la hardbox muy grande. Claro. Hardbox... Kai le... Timeado bien, Kai le puede hacer 6P. ¿Vos decís? Sí, puede. Sí. Los mejores botones en el aire de Mei son lejos es Jump Slash, Jumping H, Jumping D y Jumping K. Jump Slash, S. Jumping H, Jumping K. Jumping D. Pero Jumping D... Cuando el otro está muy arriba. Ok. Y ahí sigue el combo, todo. ¿Cuáles son los golpes que son cancelables en salto de Mei? Jump Slash y Jumping D. Fast Slash, sí, es... Jump Cancel. A mí lo que me gusta usar ahora con Fast Slash es tipo hacer cosas como far slash y otro jump y chequear al otro a ver qué hace después. Ok.
Sí, estoy redescubriendo por primera vez todos los personajes que no uso. El tema es que, poner, si vos empezás a autopilotear cosas como Far Slash, la verdad, te lo van a empezar a o habilitar o a cerrar que no. Entonces, esto lo hice cuando jugué contra Obama, por ejemplo. ¿Contra Obama? Esto es algo que yo probé contra Obama, pues quería ver si funcionaba. Estaba usando mucho el tema de 5K Far Slash Installer Dash. Y después le empecé a usar tipo 5K Far Slash y otro jump para ver qué iba a hacer. Y vi que saltó para atrás y dije, ya sé qué va a hacer cuando que Far Slash. Entonces, yo sé que va a saltar para atrás y ya está con el commitment para hacer eso. Puede saltar o hacer Installer Dash o sumonear una Beach Ball o puedo hacer ¿cómo es un delfín? ¿Cómo es la pelota? Dos pelotas para atrás. Okay. Y tiene dos pelotas distintas, ¿no? No, tiene una sola. Pero la puedes hacer. La de acá no se usa. No, la de acá no se usa. Ok. Está muerta. ¿Por qué no se usa la de acá? Pues tiene más recovery. ¿Tiene otro ángulo? Pero por lo general quiero usar el de P porque tiene menos recovery y cae más cerca a ti. La otra cae más lejos para que cae más lejos. No solo cae más lejos, sino que tenés más recovery. Y por lo general nunca consigues un picar bueno después de eso. Pues, sí, bueno, cubre otro ángulo, ¿viste? Pero es como. No te conviene. Tiene una frame trap esa super. Lo loco de la super que no viste nunca es que no sabes cuándo termina. ¿Cuál sería el game plan más efectivo para contrarrestar cuando Mai está spameando delfines o cancela sus normales en delfines todo el tiempo? No es, pero los delfines se los puedes antiriar con 6P. No, solamente el sentín de H. Igual ese tipo es un ride, por favor. Eso. Igual lo que te conviene es cubrirte el delfín, me parece, y listo. Y tipo, volver neutral, intentar ganarle neutral. O sea, son negativos con bloque. Sí, cuando te hace el delfín, básicamente terminó el turno de Mei. Entonces, lo que no tenés que hacer es ir a correrla como un bobo porque te puedes comer otro delfín o otras cosas más. Sino que tipo, se resetea al neutral, ella terminó su turno y no te desesperes. Intentá ganarle. No, igual te puede, dependiendo del spacing te puede. Bueno, sí, pero digo, imagínate que estás en neutral acá y de repente te tira un delfín. Bueno, ahí me lo con. Mira, ok. Lo mismo digo de chip. Cállate. Me explota como un bloque de. No. Me es un ladrillazo. Es un ladrillazo, boludo. Cuando te estás peleando nada más tranquilo, viene el chabón que viene el. Ah, mirá, casi le sale el Jump Paint Over. Uff. Ah, bien, hizo el Dolphin Cancel ahí. ¿Quién? ¿Yo? Es mí. What? Javi, ¿querés jugarle con Mei a Emix, vos que sabés algo? ¿Y le podés mostrar algo que pueda hacer? ¿Querés jugar a Bicho, boludo? Hijo de puto. ¿Te copás, estoy Javi? Estoy jugando Granblue con coso. Ok. Con dale. Vení, Emix, jugale a Leather y a. Y a Sango Missing Link. Sango Missing Link. Ah, bueno, pará, voy a hablar un poco de Jam. Me voy a poner a jugar y voy a hablar un poco de Jam.
Vamos a decir qué hace mi personaje. Contra Slayer justo encima, qué divertido. A mí me pasa contra Jam que no sé, cuando se pone a hacer presión con Staggers, no sé cuándo es mi turno. Slayer tiene todo positivo, básicamente. Creo que literalmente es todo positivo, casi. O sea, una vez me fui a ver la frame data de Slayer y básicamente, literalmente no vi ningún golpe negativo, creo. Estuvo Magnus, pero todo. ¿Qué? Estuvo Magnus, pero me estás todo jodiendo, boludo. Los normales son todos positivos, man. Oh, voy a buscar la frame data. Voy a buscar la frame data. El Close y el Parece. Y el 2. Ah, y el 5H era Plus. No, el 2K es más 1 o es más 0. No, mira, mira. Voy a buscar la frame data de Slayer. A ver. Ah, mira. Dale, boludo. Vamos a contar la cantidad de poderes positivos. Parece, escuchá, 5P, 5P es 0. 5K más 3. Close slash menos 4. Far slash más 6. Más 6, chabón, más 6. Vos me estás diciendo que no. Parece, o sea, 5K es más 3. Vos me estás diciendo que es todo negativo. ¿Ves que no entendés nada de la vida? Acá, 2P más 2. 2K más 4. Chabón, me estás jodiendo. Tiene todo positivo. De más 4 para arriba. Man, el far slash y el close slash es terrible. El close slash, el far slash y el 5K es terrible. Está bien, no importa que no pueda linkear en nada. El tema es que después es el turno de Slayer, boludo. Puede linkear en close slash, de vuelta. Pero lo que detiene Slayer era screen, ¿no? No tiene Gatling, no puede chequear nada. Tiene que limpiar todo. O sea, por eso necesita. Por eso necesita los frames. Lo que tiene Slayer es que una de las reglas diría yo que no te conviene hacerlo. Te conviene más hacer el instant block. Estás viendo que es más 6, pero miren cuánto sale, boludo. By the way, el 6K creo que también es plus, creo. ¿Cuál es plus? Pero es el 6K. El 6K es plus. No, en mid es plus. El 6K si la 6IB queda menos 2. Pero no sé. Es, no más, sé. Es más 1 me parece, normal. Pero lo puede hacer remiti eso igual. No. Pero es lento. Lo que tiene Slayer es que no le puedes hacer Oki. Hermoso, hermoso no puede hacerle Oki. Okay. Se creyó el meme de Teresa, boludo. No le puedes hacer Oki a Slayer, boludo. Salvo que seas un set player, hasta ahí nomás. Por lo que hay. Con el Durando Alcalde Kai lo dejas clavado al piso. Sí. Pero no sé. Básicamente sí, no sé. La gran mayoría de las cosas de Slayer. Pero no le puedes hacer Oki, por eso. Tiene el Bagdad Cancel. Sí. No. Y yo por lo que haga contra el Slayer de Muko tiro 2D. Que sé que. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El 2D de Jam pierde siempre contra Slayer porque es muy corta. O sea, en particular, si vos le tirás 2D a Slayer, cuando hace el Bagdash Cancel, llega antes de que vos le puedas pegar el 2D. O sea, te lo esquiva mal. O sin Shang Cancel. Como si tenía. No, ¿tienes Shang Cancel? Me había olvidado. Che, sí, bueno, ese es Slayer, boludo. Es re divertido, boludo. Pega. Pega fuerte. Pega fuerte. No, pega a ver. Fuerte. Hago Pile Bunker y hace pum. Que pega fuerte es cierto. Es pura. Meter esos golpes es pura endorfina, men.
O sea, lo que dice Teresa es real. Slayer juega solo, chabón. Vos podés estar ahí o no estar y no importa. Slayer juega solo, básicamente, mirá. Mirá ese daño, papá. Sí, igual el mejor comentario de Teresa era sobre Slayer, ¿cómo era? Es más raro ver un Slayer bloquear que ver el nacimiento de una tortuga de mar. What? Slayer nunca bloquea, boludo. Y no, si tiene backdash, ¿para qué va a bloquear? Bueno, ay, ¿vos viste lo que dijo Sabamiso de los Batman que usan Heavy Jack? ¿Los Batman que usan qué? Heavy Jack, el de la oveja. Ah. Dice que la gente que piensa que Heavy Jack sirve son terraplanistas. ¿Pero la oveja no sirve? Ahora no, desde que lo parchearon en el último parche no sirve de nada. No tiene razón de existir. No podés saltar. ¿Para qué querés saltar si ahora no llega al piso? O sea, mientras que estés en el piso no te va a pasar nada nunca más. Se volvió caca, no sirve, no existe. Aparte, ahora le pegas una cachetada y no tradea con vos porque tenía armor antes, ahora no tiene nada. Bueno, podría hablar de eso. Como podés dejar que te pegue Batman y todavía no va a pegar el FMJ. No, el parry no se mashea, man. ¿Qué cosa no se entiende de eso? No lo podés mashear el parry. Eso es un intento. Hacerlo otra vez, boludo. Es un intento de carne, boludo. Otra vez, no. Mirá, boludo. No, man, no se puede mashear el parry, no tiene sentido mashearlo. No, morí. Te moriste. No, casi gusteo. No, uy, qué lindo que hubiese sido que ustedes. Bueno, voy a hablar un poco de mi personaje. Sham. Rushdown. Solo apretá 2P, apretá botones. Y pegá a las otras personas. Como dice Muku de Sin. Vos le pegás a la gente. Vos tocás botones. Y la gente se pone loca. Y la gente se choca. Tiene botones de 3GS. Ah, pero el no sirve para nada el 5P, boludo. O sea, digo, como que tiene 3 frames, pero no lo usas el 5P. Tipo, botón que no uso nunca, salvo lo podés usar. El 2P uso. El 2P uso, boludo. No uso para nada el 5P. En Wake Up, cuando haces mal el safe jump. Ahí, mirá, ahí lo usé como antier. Para mí estos 5P son los parry y parry P que le salieron mal, boludo. Obvio. No se usa, boludo, el 5P. A lo sumo, si tirás mal un safe jump, está bien, podés tirar el 5P para agarrarlo en el aire. Hace menos de 5 minutos me discutiste lo mismo por Slayer, cuando te dije... El 5P de Slayer es buenísimo, chabón. Es ok. Dale, ¿cómo vas a decir que es ok, hijo de puta? ¿Sos un ladrón? 5 frames sale, boludo. Man, es un terrible anti-air, te agarra todo. Estás viendo en cuanto lo deja, pero no en cuanto sale. Escuchá, Learn, tirale 2D. 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 Ah, un botón ante Reiki de Kai es el jumping cable. Ahí. El jumping cable, siento que el jumping pega también. El jumping pega es mejor que el jumping cable. Si vos... hablamos, son todos. No, sí, son todos botones buenos, sí, pero si vos te fijás, en Mikado ponele tipo Ain, salta con JP. Porque vive con activo. Hola, llego tarde por el mixer. Los dos tienen dos activos. Judy. Oh, boludo, ¿cuándo queda negativo esa cosa? Nacho de su. Che, voy a tener que pedirle a alguien que nos deje lugar. Moku. Mira, Leder,
si querés. No sé, espera. Le muestro Patenki, le muestro Patenki. Esperá, porque tengo un amigo que quiere. Tengo un amigo que quiere entrar. Tenés que hacerle IB al It's Late. ¿Al qué? ¿Y cuál es It's Late? ¿Viste cuando se ponen las manos moradas que tira como un jab, como un uppercut y después pega como un manotazo para abajo? Ah, sí. Al manotazo para abajo, a eso le tenés que hacer instant block. No te pongas a hacer instant block. Instant block al primero, o a hacer backdash al segundo. No, es mala idea, no hagas IB ahí. No, es verdad. No, boludo, lo tenés que viar eso. Si le viaste, es un punish, es menos 5. No, chabón, eso se hace de un slide. El slide tiene el. Lo más tiene todo. Es como que decir hacerle IB al recado. No, si le haces instant block. Rosen, cerrar con eso. Ahí está. Si le haces instant block al lead slide, digamos, al puñetazo que te tiene morado así para arriba, ese le cortás el turno. Le robaste el turno, ya está. No pasa nada. Con vos te lo ponís. Acuérdense, por favor, que cuando haces instant block te tenés que parar. Apretás un normal de 5 frames y listo, chau. Sí, muy bien, Moco. O con jump tirás Farese y listo. Farese tiene 6. Por eso. 6 frames también sirve. Ah, no. Para un Yo solo quiero decir que no entiendo una mierda que hace Raven. Buenas. ¿Quién sos? Raven, tenés que tirar el 6P. Es la pared que te encontrás cuando tenés que aprender a usar el 6P. ¿Quién preguntó que no sabe qué hace Raven? Ah, no estás al piso y tirás cerdas. Y apretás botones. Pero no sé quién habló. Pero te está diciendo que no entiende él qué hace Raven. Buscate un par de videos de que te enseñe Loki y... No, man, estamos acá nosotros para enseñarle, boludo. No estamos para mandar a gente a buscar videos. Pero cómo, no lo puedo enseñar mejor que los chavales. Dale, Muku. Si no, no sirve de nada esto, boludo. La parte de enseñar el juego es esta. Donde alguien hace una pregunta y vos le decís anda a buscar un video. Le intentás ayudar. Casi siempre cuando chocas la cabeza contra los Raven, va, al low level por lo menos es... los software, donde Raven tiene muy buenos software. Toda la vez va a estar bien. Es bueno software, por eso. Vamos a hacer una watching party de un tutorial de Raven y listo. Está bien. Pero espera, ¿quién preguntó? No sé quién es el que preguntó que no sabía qué hace Raven. Yo, porque estoy jugándole a yo. ¿Quién? ¿Emix? Bien. Sí. Y Chip, decile qué hace Maddy en el matchup contra Raven. Puedes tirar 5H, es medio lentazo, bro. ¿Quién es el que está maceando? Es que va y eso viene. Suena como un teclado. Va y viene. ¿Contra qué botones quieres challengear? Que nada. ¿Gliders? O los bugs en el suelo. Ay, me caí. Grave. No, este se la pasa volando y no. Ah, si te tira el glide. Si te tira el glide, ¿viste? Igual, espera, porque acuérdate que siguen siendo low level, van aprendiendo las cosas por layer de a poco. En el matchup que viene, intenta hacer solo champion S. Bueno. Fíjate cómo responde el oponente a solo hacer champion S. Salta y hace champion S, champion H. Por ahora, si no lo sabes confirmar, no le des mucha vuelta, pero solo si son pineses, saltá hacia él, hacia los pineses, fíjate si saben tiariar. Guarda, Muku, que te robo el alma. ¡Ay, te quería robar el alma! Ibas a burstear, ¿no? Obvio. No, lo que sí estaba, había aprendido mucho era hacer el jump alto, no. Pero hacia abajo. Me quitaste el efecto, boludo. Contra abajo que va para si sirve, hacelo. No, lo reví. Más adelante, cuando te lo empiecen a punishar, te vas a tener que ir defendiendo de eso. Mirá. Media vida, boludo. Mirá, más de media vida. Más de media vida con Roman Cancel. Y con Raven, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué es el BNB de Raven? No, qué culo rojo. Qué turro colo. No, no escuché. Cruce ese 2D pelota, ahora te muestro. Uy, se me murió el stick.
Ah, pero no están en otra ruta. Qué verga, se murió el stick, aprovechá, Mungo, aprovechá. Aprovechá, aprovechá. Cagón, aprovechá. Sí. Cool, no. Perfect, vieja. Estás a un fucking mix-up igual, anda a cagar. No. Y Amy's como vas con él, ya pa' ahí. Amy's como con Raven y... Me tocó ahora contra un Axel, no puedo ni acercar. ¿Con qué personaje está Amy's esto? Amy's. Contra Axel te conviene baitearle los antiaéreos. Tienen como un año de recovery y ahí te acercas y los pelota de cerca. O sea, contra Axel igual es como que... El jump slash es muy difícil No lo bloqueaste. No, te tiré dentro. Capollillo. El de Mei es como demasiado bueno. Lo re bloqueé. Eso por lo general si le querés entrar. Si estás lejos, es muy bueno en la visual. Pues básicamente ves a Axel que se muere solo. Sí, ahí me acordé. Raven contra Axel. Los Axel players por lo general cuando ven la visual, full screen, van a querer tratar de pegarle. Si le dan con un normal, después le vas a pegar. Has hecho más con la pelota. Y si tiran el red set, que es el. ¿Cómo se para estar tan equivocado? El proyectil verde. ¡Boludo! Es prácticamente. Ganaron el turno. No puedo buquear, no pasa nada. Tienes pin, viste, se está ganando el turno. Ya un poco más de. Tipo un mid. Por ahí vas a estar un poco más jodido. Pero como. Le agarré todo con eso, no puedo tocar nada. Otra 6S. No lo quiero interrumpir a Ichi, pero voy a interrumpirte primero y te tengo que corregir. Te puedo decir 5 machos peores que Raven para Gato. Pero déjale que... Petamos esa pinche... ¿Qué importa eso ahora? ¿Qué cosa? No importa eso ahora. Raven es un muy mal macho para... Pero déjame explicarle el fucking macho al chabón. Peor macho... Peor macho de Axel. Ah, de Raven. ¿Vos estás con Raven o con Axel? Con Raven te dijo el chico. Te lo escuchás mal. Contra Axel. Pon por eso, tírale pin. Tírale pin. Cuando dice pin quiere decir needle. La aguja sí, tira needle, así que pasa. No puede tocar nada, no puede tocar nada. Limpiaste el champinese. Anda ahora, 30. Tira la bolita, boludo. Estoy con Raven, yo. Ponete a Axel. Yo tiro el pin y fíjate que me haces interés de Zompines y me va a pegar. O vas a tener dos el turno, me voy a tener que cubrir. El tema es que mi Axel es tan bueno que voy a ganar obviamente. Dale. Esperá, pero bueno, a ver, jueguen Axel contra Raven, vamos a ver. Porque no entienden, porque no es el peor, no es ni cerca de ser. Mira, Rosen esquiteó y fíjate, mira. A ver, esperá, que me entro a spectear, esperá. Ahí. Yo tengo que personaje. Me voy a poner a spectear un rato y voy a dejar de jugar. Mira, no entiende nada este boludo. Vamos a ver. ¿Hay un solo room o...? Yo tengo un room, no sé si alguien más creó otro room. Esperá, porque justo me había dicho de jugar, que quería jugar un amigo. Puedes meter todavía ahí. Sí, Javi, ¿no quieren hacer un room con Nietzsche y nos vamos allá? Yo estoy... Mira. Primero, 4P. Oh no, ¿qué pasó? Tiré el ping. Porque te fallan por ahí, no suspete tirando eso, boludo, mirá. No suspete tirando eso. Te estoy ganando, espera, estoy tirando el ping otra vez. Usted se le murió carne, boludo. Mirá. Mirá. Ah, claro, pero Muku, con el Rensen lo cagás el ping, me estás cargando, boludo. Es muy especial. Con el Rensen destruís el Needle, cualquiera, Múnculo, que está diciendo. Eso sí no puede hacerlo. O sea, este matchup, boludo, es claramente para Axel, no. El matchup, boludo. Preguntale a Calda. ¿Cómo está tirando?
Man, ¿cómo haces para acercártele a Axel? ¿Cómo te le acercás a Axel como Raven? Ahí, mirá. Dale, boludo, tirá a Rensen. Tirá a Rensen y lo quiero ver acercártele. Aguja wire, sí. Y medirlo. Oh, sí, pero. Ya entraste no, no con Raven. No tenés onda. Lo que tiene es que el dash de Raven tiene indie. Entonces ahí sí puedes. Real, lo que van a hacer es fichear en el neutral, haciendo dash 6p. Cosas como esto. Man, claramente me parece que este... Vos, Ichi, ¿tenés una forma de preguntarle a alguien rápidamente para quién es el matchup? ¿Alguien que sepa un poco más del matchup este? Tirá un mensaje ahí a los japos. Yo estoy acá en la sala. No, siempre. Bueno, gente, creo que después de esto yo voy a cortar. Muku, si querés llevarte el stream vos, voy a dormir un rato. Yo voy a descansar un rato. Pero bueno, nada, o sea, me parece que... No, ¿me voy, mira? ¿Me puede pasar en blanco? Porque... Dale, mirá, escuchá, te... Escuchá, ¿sabés inglés? Algo. Ok, o sea, lo que tiene el TDR es que hay lugares muy buenos de aprendizaje del personaje, que básicamente cada personaje tiene un Discord. No. Lo único malo quizá es que los Discord están en inglés. Pero, o sea, si querés aprender tu personaje, toda la data va a estar en el Discord. Lo que podemos ofrecerte también es... aparte de contarte nosotros un poco del personaje, es que entres al Discord, quizá de Axel, y o te buscamos cosas en el Discord de, perdón, de Raven. ¿Me explico? O sea, porque en el Discord... El tema es entender la esencia de Raven. Bueno, que hacer para eso... Mejor para ok, ¿sabés dónde mirar... ¿dónde mirar Ravens? Sí, veo a Sadie, Bueno, lo que más te diría es que mires a Sadie. No sé, Ichi, ¿tenés otro Raven para recomendar? Es cool. Después viene el level. ¿Para qué lo hacen? Nadie, no, ¿cuándo lo hacen? ¿Entendés? Tengo que saber el entorno, cómo lo hizo y para qué lo hizo. Sí, entiendo. Bueno, por eso quizás está bueno el Discord de Raven. Pero está el tema de que está en inglés. Podemos buscar un poco más. Ah, ¿sabes a quién le podemos preguntar? A Calda. Vamos a preguntarle a Calda. Hay un pibe de Chile que juega muy bien Raven. Le vamos a pedir a él a ver si te da una mano y se copa. Igual él juega como el segundo tipo de Raven, el que salta para atrás todo el día, pero... Bueno, o sea, juega. Juega bien igual Calda. No. Mientras que en autopilotees, está bien. ¿Lo esencial del BNB de Raven cuál es? Es que el tema es así. O sea, en una cosa es mid-screen y otra cosa es en el corner. En el corner y también otra cosa de Raven va a ser... ¿Cómo? Arrancar la pelea, ¿cómo le arrancas la pelea? Y creo que 5p es un buen golpe. Depende del matchup, ¿no? 5p, sí, parece. Sí, sí. Todos los botones del mundo, o sea. Sí, tenés... Tus botones hacen que Leo no pueda apretar ningún botón. Sí, o sea, depende del matchup claramente, pero ponele 5p... Claramente es un buen golpe, creo que en 4P. 4P va muy rápido, sí. Pero bueno. Tiene muy poco, pero 4P, boludo. ¿Cuál es el largo? No sé cuál es el largo. Tiene 5P es el largo y salen 7 frames. 7 frames, sí, 6 frames, 7 frames. Parece también, parece si querés esperar más de lejos. 2H si querés agarrar Bagdad. Porque a mí me quieren dar una 6S, abajo, HS. Que le tire Grausen y que después de Grausen lo vaya a buscar. Bueno, pero lo que digo es, no vas a tener una receta, porque va a depender mucho de quién tengas al otro lado, del matchup y de qué haga la otra persona. O sea, digamos, siempre podés pensar que saltar para atrás es un, dentro de todo, una opción bastante segura. Entonces, al principio no está mal ir por una opción segura también. O sea, sabé que podés saltar para atrás.
A menos que... ¿Pote te agarra y saltás para atrás, Moku? Sí. ¿Y si haces... en realidad. ¿Y si haces instant air dash para atrás? Lo más seguro contra Pote. Pero pará, el 5H te lo agarra, pero no vas a tirar un 5H de Random Start. Bacca no tiene nada para matarte, Pote, realmente. Sí, el 5H no llega. Muy dura. Esperá, el 5H llega igual. Sí, pero el 5H pierde contra la mitad de las cosas. Sí, del juego, sí, boludo. Sí. No vas a tirar un 5H en Random Start con Pote ni en pedo. Ah, pues tienes otros botones que cubren las mismas opciones que estás queriendo cubrir, pero mejor, pero... Bueno, creo que vamos a dar... No sé quién contra Axel. Creo que vamos a dar... Ah, sí, no hay que tequear contra Axel. O hay que tequear con SD, en realidad. Ah, era Carmen que estaba jugando, boludo. Yo pensé que era... ¿Qué le diste? Ah, manchada, no tengo ganas de nada. Esperá, bueno, que voy a... Bueno, voy a mostrar a Pote, voy a mostrar a Pote y por qué tiene que ir allá, ¿o no? Yo voy a anunciar que se cierra la room, gente, por hoy. ¡No, todavía no! Por hoy, Muku, por hoy. Ya está. Ya está, boludo, hace 2 horas y 20 que estamos con esto. Bueno, muchas gracias a todos por participar, a toda la gente que bancó el streaming y a ustedes por ayudar, viejas. Nos vemos. El viejas streaming.